comidita. Muy buenos días, querido televidente. Ya estamos en el plato del día. Muchísimas gracias, Michelle. Y por supuesto, estoy acompañado de Marixa Riva. Buenos días, Mari. Buenos días, Che. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos super a cocinar esta mañana? Pues el día de hoy quise hacer algo diferente, como siempre, pensando en ustedes, ama de casa, querido televidente, que andan buscando esas tres B. Bueno, bonito y barato, importante. Sobre todo, porque andamos buscando cómo ahorrar esa economía, pero por supuesto comer muy rico y sabroso. Así es. El día de hoy vamos a realizar un repollo agridulce con cerdo. Usted me había dicho que fuera un repollo sudado. Ah, sí, también un repollo sudado. ¿Cuándo también suda el repollo? ¿Cuándo? ¿Cuando lo tapamos o cuando tenemos a Ricardo Zambrana bailando? Buenísimo, buenísimo. Para esto, por supuesto, vaya agarrando lápiz y papel, porque les vamos a dar los ingredientes del plato del día de ahora. Adelante. Ahí está, pollo agridulce con cerdo. Lo que vamos a necesitar es media libra de posta de cerdo, medio repollo blanco, media cebolla, un pimentón, que más viene dos tomates, una onza de mantequilla, una taza de ketchup, media taza de vinagre blanco, media taza de churritos y una taza de arroz, más perejil y sal y pimienta al gusto. Así es, Marixa Riva, súper fácil la receta. Ingrediente que usted puede ir al mercado, puede ir a cualquier lado. La Marixa tiene ganas de bailar, de mover el bote en esta mañana. Súper, qué bueno, ¿ah, Marixa? Claro, es que hoy empezando que la semana, señores, hoy lunes. Hay que empezar la semana con el pie derecho. Que a mí me parecía que era miércoles. Ah, miércoles. Sí, es que he andado con esta lluvia. Ya quería vacaciones, usted. Quería vacaciones. bueno, empezamos. A la hora, entonces. Ok. Vamos a calentar el sartén o vamos a, en este caso, ahí están viendo el cerdo, miren lo que lindo ese chanchito, ya cocinado, ¿con qué? Un poquito de salsa inglesa, sal y pimienta al gusto y un poquito de mantequilla o puede ser con aceite para que lo tengan ya listo como lo tiene ahí el chef en buenísimo pantalla. Entonces venimos luego, ahora. Vamos a cortar la cebolla en juliana o en juliana, como ustedes desean en este caso. Vean eso. Un cerdo muy bien. A ver, Mari, y así, mira, Mari. ¡Hala! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡Espera, ¿ah? No quiero ver. No, si no quiero. Sin ver, no quiero ver un no dedo. No quieres ver un dedo, no, no. Sin ver cómo se huele el dedo. No, no, bueno, el dedo. Eso no lo practiquen en la casa, no, no solo si ya tienen esa experiencia como el chef. Exactamente. Son muchos años. Exactamente, muchos años, así como Ricardo Zambrana que tiene, ¿ah? Entonces, luego de la cebollita, okay. ¿Ahí qué le echó? ¿Le ahí echó estamos, mantequilla? Un poquito de mantequilla, le podemos agregar la mantequilla que ahí la tenemos acá. Y tenemos un poquito de mantequilla para que ustedes observen. No mucho, recuerden que el cerdo también tiene su grasa, cuerpo en este caso, para que no sea tan grasoso en perfecto este caso el platillo. Luego de eso, Mari, vamos a cortar en este caso el repollo. El repollo pues es una de las partes de lo que siempre está en la dieta nicaragüense, en las ensaladas, en la sopa, bueno, en todo. Vamos es que a cortar. Ya no lo hace como la cebolla. Ya no, ahí sí vamos a hacerlo. Ay, que ya es muy grande. Muy grande. No, sí se puede, pero tenés que, ahí sí tenés que ver. ¿Vos sabes que una vez yo hice eso y me corté la uña? La uña. Pero yo cuando era ayudante de cocina, me pasó que me volé el dedo, en serio. ¿Sí? Pues, pero eso es parte del hobby que uno va aprendiendo en la vida. Claro, okay, claro. Vamos a parte cortar, exactamente. Parte de los gajes del oficio. Del oficio. Vamos saludos, a cortar Amy, el repollo. Por aquí anda Amy, de ya, nuestras redes sociales. De redes sociales un en gusto este momento. Tenerla por estos lados. Digan, chayote. Miren, estése bastante pendiente de las redes sociales de Canal 2 Nicaragua, que casi siempre nosotros hacemos transmisión en vivo. Si ustedes no tienen la oportunidad de estar conectados todo el tiempo en el televisor, a lo mejor no tienen acceso a www.canal2.com.ni. En el Facebook también siempre estamos muy activados. Exactamente. Ahorita estamos colocando el repollo, Mari, Mari. Ajá. Entonces, estamos pusimos cebollitas el repollo, caramelizadas con mantequilla y ahora toca el repollo. El repollo lo vamos a colocar acá. Y ahorita lo vamos a hacer sudar la gota gorda. Exactamente, lo vamos a hacer sudar a este bandido repollo. Okay. Luego de eso, para darle un poquito de sabor al repollo, pero también un pelo de color, un pelo de color. Un poquito, unas dos cucharadas de salsa inglesa, cualquiera salsa inglesa de su preferencia, ama de casa. Okay. Luego de eso, lo que podemos hacer, Mari, para acelerar el proceso, ahorrar el gas y no estarnos, que tampoco no se nos vaya a quemar el repollo, vos puedes venir y lo puedes tapar, puedes buscar un recipiente, una tapadera perfectamente y eso va a hacer que sude el repollo.
El pollo te iba a decir. Una consola, no hay que echarle agüita, no, o nada. Sabíamos que tiene una gran concentración de agua, el repollo. No sabía. Que por eso cuando vos pasaste, ¿qué está haciendo? Repollo sudado, te dije yo. Sí, sí, sí. En este caso, lo que hice yo, voy a hacer la muestra para que ustedes ven, colocan un recipiente, una tapa, un sartén o algo, y lo tapan por cuánto, por 5 a 7 minutos. Una vez que eso esté, ajá, vas a levantar la tapadera y vas a encontrar, ajá, toda el agua del repollo. Y eso te va a ayudar a que no se te queme el repollo, uno, a que se cocine perfectamente, uniformemente, y eso te va a que quede más sabroso. Mientras tanto, iba vamos a cambiar. A la, ajá, gente que nos está viendo, pero se olvidó. Se te olvidó, bueno. Bueno, señores, a mi Mari, se le olvidó a mi Mari. Se me olvidó. Bueno, tengo unos saludos en especial. ¡Saludos! A ver, Alexander, por favor, hazme los honores. ¿A quién le vamos a mandar esto, saluditos? Esto saludo en especial a este niño precioso, que en este caso queremos mandarle saludos a su mamá, a su abuelita, que sería a Emma Alemán. Ahí está el niño, su nieto, y por supuesto al abuelo, a don Nicasio. Ellos nos sintonizan hasta Nandasmo. ¡Saludos! Estos saludos van hasta Nandasmo. Y como siempre, se enllavó el teléfono con muy mil disculpas. Bueno, ahora, en este caso vamos a agregarle mantequilla. Uh-huh. Vamos a agregarle mantequilla. Mantequilla. Puedes agregarle aceite, si vos querés aceite de oliva, okay, preferiblemente. Mira, ahí está la Mari. Bueno, mientras tanto, es Marixa... Es que ahora cocino, dice. Óyele, Marixa, arriba. Y tengo una buena cuchara. Ajá. Muy buena cuchara, le voy a ser sincero. Enamoro con la cuchara. Pero claro. Ella enamora con la cuchara. Yo creo que no soy la única que enamora con la cuchara. ¿Sí o no, Nera? Odalia también, Odalia. No te creo, Dalia, pobrecito, ¿ah? Claro. Debe de ser así. Mire, yo le soy sincera, yo prefiero que me cocinen. A mí me enamoran con... uh-huh, si me cocinan. Okay, si alguien sabe cocinar y me quiere cocinar, mire, quedan planchados. Conmigo. ¿Pero qué tipo de comida te gusta? Cualquier cosa, solamente verlos cocinar. Platillo extranjero. Ah. Mira, aquí tenemos varias invitadas y también están, uh-huh, de acuerdo conmigo. Exacto, comparten. Es bien sexy que cocinen los hombres, fíjese. Uh-huh. ¿Cómo? Espérate, me voy a cortar ahora. Sí. A mí nunca me lo han dicho. Tengo 17 años de estar cocinando. Ah, porque cree que, porque cree que tiene 17 años, chef. 17 no años. Y no me han dicho que me veo sexy. Bueno, mi sobrino se lo dice de otra manera. No es tan expresiva, okay, con las palabras, pero okay, con otras. Te entendí perfectamente. Gracias. Mari. Bueno, entonces estamos cortando, ajá, el cerdo. Mientras tanto, dejemos que se cocine. ¿Ese cerdo un poco, cómo lo preparó? Solo para un poquito de salsa inglesa, uh-huh, mantequilla, uh-huh, sal, pimienta al gusto, nada más. Perfecto. No le agregues demasiados condimentos, no es necesario que cargar. Lo cargues. Buenísimo. Exactamente. Entonces ahora venimos. Ahorita estamos cortándolo en trocitos, el cerdo, ahí lo estás viendo. Y con mantequilla. Exactamente, con mantequilla. Se siente el olor de la mantequilla ahorita, sí, aquí nosotros lo estamos sintiendo. Y por factor tiempo, pues vos sabés, Mari. Ya había vamos, sudado el exactamente, repollo. Ya tenemos sudado ese repollo. Vamos a colocar la carne, le vamos a dar una calentadita, como le decimos popularmente. Vamos a limpiarnos nuestras las manos y limpiamos nuestra área también de trabajo. Quitamos esta tabla y dejamos trabajando la segunda tabla. Buenísimo. Eso es importante para no hacer esa contaminación cruzada. Vegetales en una tabla y lo que son carne en otra tabla. Importante. Exactamente. Bueno, tenemos ahí, estamos calentando. Ahora nos pusieron medio de occidente. Que mueva, ¿qué? De oriente. Oriente. Ah, bueno, ok. Entonces ahí tiene que mover la cadera. Vamos a mover la cadera mientras tanto estoy bailando. Mira, con la Mari. Mari, qué gusto, va a gustar. Muchos hombres es deben que decir... Es un mix. Oíme, oriente y occidente. Deberían estar diciendo algunos fan varones. Yo quiero bailar con la Marixa. Pues el día de hoy voy a bailar en nombre de ustedes, señores. No se preocupen. Aquí ya tenemos el repollo. Y la próxima cocinan. Uh-huh. Si cocinan con el chef... Como el chef, uh-huh, bueno, van a empezar a agradar más a las personas todavía. Exacto, exacto. Yo le digo algo, uh-huh, a mi hermano le encanta cocinar. ¿Y cómo, uh-huh, tiene de enamorada? Ah, no, yo le... Ese es un secreto muy bien. El varón. No muy bien que, guardado, no bien, muy guardado. Lo decimos lo iba, muy en alto. Sí, el varón que cocina tiene más fans que el varón que no cocina. Claro. Ricardo Zambrana, a él le encantan las parrilladas. Ese hombre... Me gusta cocinar, Ricardo. Parrillero número uno, ¿oyeron? Les cuento, tienen varias enamoradas. Sí, éxito. Claro.
Y cuando lo den cocina, se lo digo porque lo he escuchado también. Ricardo, entonces... Él enamora con la cuchara. A ver, un enfoque, Ricardo, este... Mira, Ricardo, esto. Se puso, mira, míralo. Qué lindo. Ay, tiene buena cuchara, Ricardo. No, es que también es cierto, él le gusta cocinar mucho. Él debe de enamorar de una manera, ya me imagino cómo debe ser con la cuchara. Ok. Sí. Estamos agregándole un toque de ketchup para dos funciones, para que le dé un poco de sabor e igual manera le dé color y no quede aquel platillo mayate, pues, o blanco, como decimos nosotros, todo pálido, sin ¡qué buena esa música, Manny! Luego de eso, nosotros le vamos a incorporar... Ricardo, así debe enamorar. O te enamoras de mí o te doy con la cuchara. No, así. Eso no existe. Así, Ricardo, debe ser. Eso no existe en el vocabulario de Ricardo y tampoco debería existir en el vocabulario de ningún hombre ni de ninguna mujer, porque esto tiene que ser de manera sutil, de manera bastante amigable, romántico, amorosa también. Ajá. Así que así es como nosotros tenemos que hacer siempre la cocina. ¿Sí o no, Ricardo? Exactamente, Ricardo, vení, defendete. ¿Cómo cocina usted? Agarra la cuchara. Agarra la cuchara, a ver. Ricardo, aquí está la cuchara, no puede hablar mucho porque está muy apenado, pero él va a agarrar la cuchara y les va a enseñar a ustedes cómo se tiene que sostener la cuchara y cómo se tiene que cocinar de manera más sexy, porque el chef ya nos ha venido enseñando. Pero a ver, Ricardo Zambrano, por favor, háganos la muestra. Él está en modo silente. Estoy en mute. Está en mute. A ver, Ricardo. Déjeme. A ver. Ricardo agarra la cuchara y la menea suavemente. Mírenlo. Ricardo Zambrano. Ahí. ¿Sí o no? Él lo hace así. No sé, eso no está rojo. Ricardo. Ah, no puede hablar, Ricardo. Bueno, después de eso le agregué el vinagre, ahora le voy a agregar, Ricardo, azúcar. Azúcar morena. Azúcar. Ah, dicen por ahí azúcar morena que te metiste a la cocina porque querés enamorar a alguien que te está viendo. ¿A quién? Ahí por la televisión. ¡Oh, Ricardo! La mejor manera de enamorar a alguien es cocinándole. ¡Oh, Ricardo Zambrana! Aquí te traigo tu micrófono, Ricardo. Gracias, Maritza. A ver, ¿cómo está? Repetilo nuevamente. ¿Cómo es la mejor manera de enamorar? La mejor manera de enamorar a alguien es cocinándole algo delicioso. Porque esto no es mentira, fíjate, no es broma. O sea, es cuando cierto. Uno cocina, uno tiene la oportunidad de compartir con la otra persona, de comer y que algo rico y de que la persona que sepa guardando. Que eso rico que cocinaste lo hiciste por ella. Mira, y es que eso también, está cocinando, entonces está uno así. A ver, chef, puede cocinar también usted. Sí. Dale el espacio, dale a ver, Ricardo. El chef puede dar fe de los éxitos que... Tiene 17 años casado. 17 años. 17 años casado. Entonces, ¿estás cocinando? ¿Casado? A ver, agarra la cuchara ahí. Y ve ahí. Ay, agarra. Y aquí. Es linda Mari, la cocina, en serio. Mari, bueno, me encanta el carisma de la Mari. Nos transmite la energía, ¿verdad? Señores, me imagino que se han puesto a reírse. Ok, ya está listo. Le agregamos un toque de vinagre blanco. Ahora le agregamos azúcar morena. Okay. Esto ya debe de estar listo. Con su permiso de los presentes y también de los televidentes, voy a probar. Vamos a probar. A ver, probar. Marisa, que le dé lo que dice. ¿Qué dice la Marisa? Yo creo que le hace falta un toque más de azúcar, ¿verdad? La siento ácida. Pero usted es azúcar hacia todavía. El azúcar es para suavizar ese ácido. Okay. Y no es necesario ponerle mucho. No mucho. La idea no es que quede dulce. Que quede agridulce, señores. Vean qué rico. Agridulce. Estamos señores. De acuerdo. Y cuando les queda así de bonito y volado, es que es lindo la cocina. ¿Verdad? Es romántica la cocina, les cuento. Sí, pero yo veo que uno cocina mucho. Sí. Una vez estábamos en la playa y la Maritza nos hizo una pasta. Ajá. ¿Y cómo quedó? Tengo que admitir que la pasta estaba riquísima y la hizo de la manera más sencilla posible. Claro, mira. Demasiado. Es que yo hago inventos siempre. Exacto. Entonces cuando voy en la casa y... Pues cuando no tengo ayuda, pues me toca hacer las cosas. Y lo hago con mucho gusto también. Entonces yo veo lo que hay, abro la refri y abro todos los condimentos y ahí empiezo a sacar todo. Y me quedan formidables. Formidables, ok. Y enamoro a mi hija, a mi mamá. Yo creo que una de las mejores características que puede tener alguien en la cocina es la creatividad, ¿no? Ah, claro. Exacto. Sí, sí, yo no sigo muchas recetas. Yo sabes que sigo el olor. ¿El olor? Ah, no ya. No me pases usted, chef. Sí, exacto. Vos te pones como Vox Bunny, cuando siente el olor empieza El olor a ya y está. Y hago así, mira.
siguiendo el olor. Sí, siento que le falta picante. Hello, baby, hello, honey. Ese es otro personaje, Dalia. Esa es la ranita. Esa es la ranita. La ranita que canta. Y que cuando ya sale el show, ya se queda callado. Exacto. Bueno, entonces okay, vamos a darle el visto bueno. Vamos a darle el visto bueno. Vamos primero a tomarle la foto, rapidito, rapidito, para ya que saben, lo vamos a subir. Ya saben, las redes sociales del Chef Silvio Arévalo. Exactamente. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí lo pueden seguir. También ya está en Snapchat, que lo está estrenando también. Exactamente. Y por supuesto, en el Facebook de Canal 2 y en canal2.com.ni. Pueden seguir la receta del plato del día por si se la perdieron o si la sintonizaron muy tarde. Exactamente. Vamos entonces a un breve corte comercial, pero no se vayan, hablemos con mucho más aquí en Primera Hora. ¡Ya regresamos!